el Magazine de OB tendremos a Serina Toledo, bailarina. Charlaremos con Juan Carlos López Alsina, cantante. Y después de la publicidad, compartiremos la noche de finaos que preparan para este jueves con Carmen Morales en la sede de la Orden del Cachorro Lanzarote. Todo esto y más en el Magazine de OB. Bienvenidos un día más al Magazine de OB, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy martes, día 29 de octubre, comienzo hablando de danza. Pasado jueves visitaba la Sala Cúrcuma, el centro de danza de Serina Toledo, con motivo de la nominación al mejor espectáculo de danza que acaban de recibir en los premios Réplica, que son un referente aquí en Canarias, a su espectáculo Divino Desierto, a quien puso la coreografía junto a Juan Cabrera y Roberto Torres. Hay que, antes de ver lo que nos contaba, me gustaría recordarles que esta es la primera pieza de producción propia por parte de Cultura Lanzarote, cabildo, de nuestro cabildo insular, basada en el paisaje de Fuerteventura y Lanzarote. Esto es lo que nos contaba tras recibir la noticia. Desde la Sala Cúrcuma hoy me acompaña su directora, Serina Hernández Toledo. Estoy muy feliz de compartir ratito con ella por un buen motivo. Serina, por favor, ¿cómo te encuentras después de esta supernominación? Pues muy feliz, muy importante para mí, porque primero que la nominación es a la mejor obra de danza contemporánea. Y para mí eso significa mucho. En los premios Réplica hacen nominaciones al mejor intérprete, música, banda sonora, etc. Pero esta nominación hace referencia a todo el equipo, porque si es la mejor obra de danza contemporánea, pues es como en conjunto. No solamente a tu persona, evidentemente. Estamos hablando de, tal y como dije antes de cuando daba paso al vídeo, estamos hablando de uno de los premios más importantes de artes escénicas de Canarias. Bueno, reconocen el trabajo, como muy bien estás diciendo, de compañías y espectáculos profesionales dentro de las artes escénicas. Sí, de hecho estamos nominados con Paula Quintero, que ahora mismo es una de las mejores bailarinas en el territorio de Canarias y reconocida nacional, y bueno, y con un premio nacional como puede ser la compañía Lava. Es una maravilla. Sí. Yo ya te comentaba fuera de cámara el tema de que, bueno, con este reconocimiento ya casi que es un premio en sí, ¿no? Para mí ya lo es. Llegar ahí, ser la primera obra de danza de Lanzarote que se promociona o produce por parte de una entidad pública como Cultura del Cabildo de Lanzarote. Llegar a los premios Réplica por primera vez una representación de Lanzarote y Fuerteventura. Entonces ya es que existimos, ¿no? Es visibilidad, ya lo de que llevemos o no llevemos premios, sí, sí, pero no lo creo. Es un reconocimiento bien grande. Me encantaría, Serina, para quien no lo recuerde, aunque ella estuvo hace ya cuántas semanas presentándonos Divino Desierto. Uy, hace ya bastante. Sí, recuérdanos un poco en qué consistía el espectáculo Divino Desierto y cómo surgió. Bueno, Divino Desierto es una propuesta por parte del Cabildo de Lanzarote de Cultura, en el que me pide que haga una producción de danza. Yo decido hacer un dúo con Juan Cabrera de Lanzarote y me ayuda en la dirección Roberto Torres. Entonces empezamos a unir el equipo, entra Samuel Aguilar, entra Selma, Seven Sweet, ¿sí? Con las luces, entra Yaisa Pinillo, que ella diseña para la compañía nacional, con lo que es el vestuario, y claro, cuando hay dinero por medio. Y no se notan los resultados. Está claro que el talento hay que tenerse, pero sí. Si ese talento está apoyado con unas luces maravillosas, un vestuario estupendo. Por supuesto, ¿no? Evidentemente no quiero quitar importancia, sí, por supuesto, al hilo conductor ni nada, pero por mucho que tú
se necesita un trabajo en equipo para llegar a algo más que mostrar algo y punto, ¿no? Y la verdad que muy, muy, muy feliz. La obra habla de pequeños desiertos que mostramos nosotros y representa Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, la pudimos ver en el Salinero. Has estado fuera con ella también, ¿verdad? Sí, hemos estado en el Festival Internacional de Medio Ambiente, en Garachico, en el Festival Máscaras, en ICO, en Fuerteventura, en el Auditorio, y ahora volvemos al Auditorio, pero de Corralejo, en La Oliva, y el 1 de diciembre aquí en el convento. En la villa. Santo Domingo, precioso. Me gusta mucho, justo te iba a preguntar, digo, bueno, esta es una magnífica oportunidad para retomar todos los que no la hayan visto el espectáculo, para retomarlo y poder verlo, o sea, sí. Que me alegra de que... Además creo que la banda sonora, que merece la pena oírla, en el convento va a ser mágico, ¿no? Por toda la acústica que tiene ese lugar. Bueno, me la acabas de nombrar, banda sonora, justamente también nominada como mejor banda dentro de los Jerry Goldsmith Awards, que son unos premios importantísimos. Sí, son unos premios importantes, pues su base está en Estados Unidos y tienen una base en varios países, entre ellos Jaén, y se presentó. Y ahora quedaron finalistas solo 9 bandas sonoras, y entre ellas está una de Lanzarote. Y estamos volando porque realmente sí pensábamos que iba a gustar, pero no que iba a tener esta repercusión. No. Bueno, yo también estoy muy feliz por ella, como debemos estar todos, por ella y por todo el equipo, por tus otros compañeros y por todos los que están detrás también. Yo no sé, Acerina, si esto te da fuerza para seguir con tu empeño en que se visibilice este tipo de espectáculos en la isla. Bueno, yo con esto, sin esto sigo, porque es como una necesidad que tengo yo, y yo ya he encontrado mi leitmotiv, y aparte de cuidar a los míos y estar con mi gente, pues es la danza. Yo ya la he encontrado y voy a por ello. Pero claro, esto sí me da como un respaldo a la hora de que me toman en cuenta a mí y a todos los artistas de Lanzarote, no solo de danza, y que apoyen las producciones, porque por muy bueno que tú seas o muy creativo, necesitas dinero para que tenga cierta calidad, ¿no? ¿Sabes de qué me estoy acordando ahora escuchándote? No sé si te va a gustar que te lo recuerde. Bueno, no lo sé. ¿Te acuerdas? Hace ya tiempo, hace bastante tiempo, no sé, pues igual era un año o dos, que me comentabas lo poco que te gustaba tocar a las puertas para presentar proyectos. Y lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Entonces, acabo de recordarlo perfectamente porque Acerina es muy humilde y me creo perfectamente que le costara todo eso. No. Pero ves la importancia que también tiene en presentarlo. Al final tiene su recompensa. Hombre, a mí pertenezco a una asociación de artistas, Pie de Base se llama, y veo perfectamente cuál es el nivel de Lanzarote respecto a otras islas. Tenerife está bombeando, vamos, a tope, ¿no? Gran Canaria tiene sus dificultades, como las podemos tener los demás. Pero sí es verdad que en Lanzarote los ayuntamientos, por lo pronto, mi misión ahora es darle a entender que tienen que tener un presupuesto dentro de cultura dedicado a la danza, y que si no lo tienen, deben de pensar que algo está funcionando mal. Porque ofertas hay. Está claro. Entonces, es como el patito feo del de patito cultura, feo. El patito feo del patito feo. Sí, porque para cultura, por desgracia, se sigue destinando dinero a festejos. Entonces yo ya voy como entendiendo cómo es esto, y hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero por fortuna hay grandes personas, técnicos, que están apoyando. Y sí, es verdad que ahora voy directo a ellos, no gasto mucho tiempo, voy claro. Directo a ellos y digo, mira, tengo esto, ¿te gusta? Bien, y si no. Y si no, buscamos. Y si no, aquí sigues en tu escuela maravillosa, aquí ya viste un montón de niños aquí, que da alegría, ver esa nueva cantera, me encanta. Sí, a mí lo que más me gusta es haber encontrado un profesorado que esté en la línea que queremos hacerlo, que es de formación, no solo exhibición.
que también tiene sus partes y sobre todo que no para de salir y entrar gente, que creo que es el... ¿El futuro? Sí, que es tener un espacio donde se danza y donde se puede mostrar, crear, te alquilo la sala, grabo, hago tal, venga, sí, y generar movimiento. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, y no sé si me podrás contar todavía algo de esa colaboración que tienes con los centros educativos. Bueno, los centros educativos, estoy muy feliz porque mi centro también está abierto a ese tipo de colaboraciones. Y bueno, he colaborado puntualmente, pero ahí hay otros interesados en el que voy y doy clases de danza a diferentes colectivos. Y bueno, acabo de venir de 10 días y muy feliz a un cuarto de la ESO que tiene un módulo de arte, de bellas artes. Y bueno, acercar la danza a gente que no la conoce es fascinante. ¿Esa faceta de docente te llena de igual manera que la de bailarina o la de coreógrafa? Porque eres tú también participas en la creación de las coreografías, sí, ¿no? Sí, yo soy también la coreógrafa. Es diferente. Muy diferente, entiendo. Pero claro. Me llena. Sí. Mucho. Ahora mismo estoy súper llena con un grupo de mayores de 50 años. Y es como que... No me digas, tengo oportunidad todavía de aprender a bailar. Claro. Y estoy como loca. Y cuando termino la clase, estoy plena. Porque es como si echarle agüita a una tierra muy seca, ellos están... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué buen proyecto! Me gusta. Me encanta, sí. Y bueno, y a ver si removemos. Me encanta ir a esas personas que creen que no tienen nada que hacer con la danza y es mentira. Uh-huh. No es de élite. Bueno, cierto, mucha gente piensa que la danza es un poco elitista. Hay que quitar ese... Hombre, si te dedicas profesionalmente, le tienes que dedicar horas. Y si le dedicas horas, evidentemente, unas condiciones. Pero si no, es de todo. ¿Quién no canta en su casa? Aunque sea mal, como yo. No, canta, pues lo mismo. Bueno, no te quito más tiempo, Serena. Siempre es un placer la charla contigo. Enhorabuena una vez más por esa nominación a los premios Réplica. Hay que esperar al día 4, ¿puede ser? 4 de noviembre. Pero bueno, voy a celebrarlo igual. Exactamente. El 4 de noviembre saldrá el fallo en Agüimes, pero vamos... que la nominación ya es un premio, puedes estar muy feliz. Sí, estoy muy feliz, el equipo está muy feliz y bueno, que en general me encantaría pues darle las gracias a ustedes, a los medios que hacen posible que esto se escuche y bueno, que estoy muy agradecida al equipo y a Gango, a Alejandro Aguilar y a mucha gente que está ahí dando por la danza. Gracias. Bueno, enhorabuena de nuevo a Serena y el resto de compañeros de Divino Desierto. Ya sabremos en qué queda esta nominación. Cambio totalmente de tema, de la danza doy paso a la música. Esta mañana me acompaña Carlos López Alsina, cantante, compositor, músico. Lo tengo ya aquí sentado a mi lado. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, buenas. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos este ratito de mañana. Hace pocos días me comentaba otro de los invitados, tienes que conocer a este chico que canta maravillosamente bien. Y como quien me lo dijo era músico, me fijé mucho. Entonces empecé a indagar y bueno, maravillada estoy del pedazo de vozarrón que tiene. En YouTube tiene unos vídeos espectaculares, sobre todo yo estuve viendo un par de ellos... con Nino Bravo, si no me equivoco. Sí, esto fue día 5 de enero, el pasado Reyes, en un teatro de menor, que fue sustituir a otro cantante. Una maravilla, yo creo que vamos a tener ocasión de escucharlo. Vamos a ver un poquito, sí, vamos a ver si esto es lo que me dices del pasado mes de enero. Cansado de soñar, y tras la frontera se asoma. Su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Bueno, una maravilla, ya están viendo el pasado mes de enero. Me comenta Carlos, fuera de cámara, que incluso estabas un poco tocadito de estabas enfermo, con ¿no? gripe. Estabas con gripe. Pero fue todo a última hora, me vino... Nada, es que ya no se podía cancelar, no podías hacerlo. Y ahí estabas, maravilloso. Bueno, si tienen curiosidad, Carlos tiene un canal de YouTube donde tiene colgado algunas otras piezas, no muchas, pero sí que tienes algunas cositas. Hay varios, ¿no? Entre otros canales que no sé ni cómo se llaman, que se me hicieron en otros sitios. Y... Bueno, así. Vamos a intentar hacer un pequeño recorrido acerca de tu trayectoria. Carlos, de Menorca, un menorquín en Lanzarote, de isla a isla. ¿Cómo surge el estar aquí? Uah, aquí fue cuando... En el 97, por ahí, 97-98, que vinimos con una empresa de espectáculos. Uh-huh. Cuando empezamos ya estaba empezando a hacer espectáculos. Uh-huh. Y la primera isla fuera de Menorca fue aquí, fue Lanzarote. Me quedé prendado de Lanzarote, he estado en todas las islas, bueno, menos en La Palma, uh-huh. he estado en todas las islas de aquí y ya vine para otros 3 años y ahora llevo pues otros 3 más aquí. Me ha tirado siempre la isla, me siento cómodo aquí. Sí, te gusta. Bueno, allí tuviste, iniciaste tu carrera jovencísimo, con 12 años. Desde, precisamente, o sea que... en el teatro del vídeo que habéis puesto, ¿sí? Ahí empecé en ese. Perfecto. Y no volví hasta ahora, hasta este año. Joder, pues menuda experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo resultó esa experiencia de reencuentro? No, para mí fue... De hecho, cuando fui a hacer la prueba de sonido me quedé mirando lo que es el teatro y... No sé, recordando, fue la primera vez de pequeñito, no veía nada más que focos y luces, claro, nervios. Claro. Y aquí también estaba nervioso por el tema de la gripe, pero bueno, salió. Bonita, salió bien, pero bueno, bonito, me gustó el sitio. Bonita anécdota. Bueno, participa con bandas allí en Menorca, incluso durante muchos años con un grupo bastante repercusión. Sí, estuvimos como 11, 12 años. Hasta que decidimos empezar el tema de espectáculo. Éramos 3 cantantes, era una banda, una orquesta espectáculo. Mm. Hicimos todas las fiestas, luego nos escuchó la manager de los Salvajes, los Mustangs, la Orquesta Platería, como muy salsera, la más reconocida que había en España. Y nos quiso en Cataluña y empezamos a mover por allí. Y todo, un poco de espectáculo, nos disfrazábamos también como un poco el rollo de la música. Y bien, y luego ya decidimos hacer espectáculo y estamos ahí un poco... Cada uno tiró por su lado. Sí, más o menos. Bueno, después yo no sé si directamente te vienes por aquí o has estado antes en otro sitio. Bueno, aparte de eso, he estado aquí. Me vine aquí y hablando con unos músicos, creo que eran eslovacos, habían sido músicos de gente famosa por el centro de Europa y me convencieron un poco y cogí y probé suerte en Austria. Uh-huh. Y en Austria, pues bien, a los 3 meses ya... Empezó a salir todo un poco bien, televisión, actuaría con gente más famosa y hacer un poco de nombre allí. ¿En Austria? ¿Y sabías algo del idioma? Sabía alemán, sabía algo del alemán. Bueno, siempre me han gustado los idiomas. Ajá, muy bien. Se me dan bien. De hecho, cuando hago el espectáculo no tengo problema a la hora del inglés, me preguntan que de qué parte de Inglaterra soy. Cuando lo hablo se me nota mucho el acento, pero cuando canto, no sé, he aprendido con los mismos cantantes que escucho y entonces voy cogiendo los acentos de cada uno. Ajá. Por eso se confunden... Bueno, eso es un don, el tema de coger el acento rápidamente de los idiomas. Carlos, yo no sé si en Austria fue donde también participaste en un concurso de televisión, me lo acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, en un par de ellos. En un par de ¿Pero ellos. De estos que se llevan ahora mucho de cantantes o...? Sí, o de no. cantantes. Estuve en uno, lo que es parecido al Got Talent, al X Factor. Mm-hmm. Luego estuvo otro que se llama La Voz, pero La Voz de Austria, que eso existe antes de que el mismo programa de La Voz. Sí. Y bueno, estaban las finales en cada uno y... ¿En serio? Sí, quedé segundo. Pero bueno, fue bien. ¿Y qué tal la experiencia por pasar por un tipo de este...? Muchos nervios. ¿Sí? A pesar de los años que llevo, es que temblabas antes de hablar del casting. Uh-huh. Cuando estás en el escenario no me pasa nada, uh-huh. pero antes sí, no sé... No es lo mismo cantar para un público, sabes que está para ti, que estar para 8 personas filmándote serios, apuntando y... Además, no creo que no te presentaste voluntariamente, sino que te presentaron. Sí, no, me metieron unos amigos de allí. Cuando llegué allí, llegué en la madrugada y ya me dijeron que al día siguiente, al mediodía, tenía un casting. Pero bueno, fue bien. Bueno, ¿cuántos años en Austria? 3 y medio, más o menos. Ajá. ¿Regresas de nuevo a Lanzarote? Uh-huh.
Y sigues con tu espectáculo. Lo que tú haces, lo que hace Carlos, es un espectáculo en el que da vida a varios cantantes de fama internacional, ¿no? Sí, hago un tributo a, con la caracterización de cada uno de ellos, de Luciano Pavarotti, de George Michael, Robbie Williams y Freddie Mercury. Has estado con este tributo Starman, ¿no? Se llama. Sí. Por varios hoteles y ahora mismo en una sala de Costa Teguise. Sí, estoy ahí en hoteles, en las salas de Costa Teguise, en The Venue. Lo combinas, ¿no? Hoteles con la sala. Sí, voy haciendo un poco de todo y depende del tipo de actuación. Fuera también. Te preguntaba fuera de cámara, ¿pero te gusta algún tipo de género especialmente? ¿Musical? Musicalmente prefiero la música rock, pero me gusta todo. Escucho de todo, de hecho. Escucho mucha música, incluso clásico de vez en cuando, pero me gusta en general la música. Más o menos todo, pero sí, tiro más por la parte rockera. Es complicado, me comentabas también la complicación que resulta en España el tema de dedicarse a la música. Sí, de darse a conocer, sí. Que no solamente es el talento que uno puede tener o no, aquí se necesita algo más. Aquí se necesita a veces dinero, marketing, compadrino y a veces lo que menos cuenta aquí es la voz. Como te comentaba, por ejemplo, vas a Inglaterra y ahí sí que te valoran. Si vales como cantante te lanzan y porque es, de hecho lo que vendes es tu voz, no tu look, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que vende en España. A veces no les importa y solo basta eso, que tengas un buen padrino, un buen dinero, o de hecho los concursos es que no salen más que un primero Pérez en Triunfo, que es donde han salido algunos, y los concursos y los antiguos que había antiguamente, que sí, que se han lanzado muchos, como Julio Iglesias, Mecano, yo qué sé, Francisco, un montón de ellos. Ha cambiado muchísimo el tema musical, sí. Aquí sí. En los últimos 15 años. Aparte que antes yo recuerdo que había muchos números uno, muchos estilos de música. Había un número uno, música lírica, clásica, pop, rock. Hoy en día es todo lo mismo prácticamente. Ahora está una moda este estilo de música, pues todos al mismo estilo. Y que sí, siguen cantando de todo, pero el que dan más auge, el que más se promociona es lo mismo. Para mí es lo mismo. Es mi opinión. Respeto todos los estilos. Claro. Oye, después de un montón de años de profesión en tantos centros de hoteleros, salas de fiestas, televisión, tendrás también algunas anécdotas que has vivido, ¿no? Bueno, anécdotas he tenido muchas. Me comentaba antes, ahora justamente con el Starman, de pensar la gente que son cuatro cantantes. Sí, me ha pasado más de una vez. Incluso hotel, propio director o jefe de animación, cuando voy por primera vez a un hotel, claro, está el póster con la caracterización de cada uno de ellos, y a veces me preguntan, bueno, me dan prisa porque falta poco para empezar el espectáculo, estoy yo solo en el camerino, y que a ver, que cuando llegan los demás, que digo, que otros, me preguntan, pues los del póster, digo, no. No saben que soy todos yo el maquillado, incluso el público a veces cree que somos varios. Cuando acabas el show, tú eres tal, tú eres el que hacía Robbie, tú eres el... ¿Es agradecido el público de, por ejemplo, de aquí, que llevas tantos años en los hoteles? ¿Sí? Sí. Bueno, el público de aquí, que muchas veces es extranjero, claro. No, pero también tengo público español y me alucina mucho, porque el español normalmente no es muy... De hecho, he tenido casos en hoteles de aquí que me han empezado a gritar que canta en español. Habiendo un póster, sabiendo los artistas que hay, ¿no? Y si no te gusta, pues... Se respeta, te vas a otra sala de las que hay, pero me han estado gritando y aquí en cambio otros los he visto cantar prácticamente todas las canciones del espectáculo, lo cual me sorprendió siendo españoles, pero bueno, resultan ser un poco de mi edad y conocían un poco los estilos. Oye, ¿qué más proyectos tienes? ¿Seguir con este espectáculo o ya tienes en mente algún otro nuevo? Estoy preparando una producción, cambiando el espectáculo y aparte preparando otro más. No sé, está tirando mucho el Freddie Mercury, preparando uno de Queen y preparar otras cosas propias, a ver si salen, no sé, ahí están. Hay cosas en mente ahí, pero hay que prepararlas. Bueno, me ha encantado conocerte, Carlos. Yo, aparte de terminar con otro trocito del vídeo que vimos antes, que me gustó muchísimo, recomendarles que vayan a verlos. Dinos exactamente dónde está la sala, dónde estás yendo. Está, por ejemplo, The Venue en Costa Teguise. Está justo enfrente del Hotel Gran Teguise de Playa. Sí. Luego, pues, tengo hoteles como el Melilla Salinas, el Peri Playa de Guadalada, el... No sé, es que estoy por Playa Blanca, Puerto del Carmen, Costa Teguise... Bueno, que sepan todos que aunque no nos alojemos en los hoteles, siempre podemos ir a ver la actuación, por supuesto. Se puede entrar.
no hay ningún problema. Ahí voy a estar yo viéndote en Starman, que ya me ha entrado la curiosidad. Bueno, me ha encantado conocerte. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a vosotros. Sí, les dejo otra vez con un poco del tema que estábamos escuchando antes y me voy a publicidad. Regresamos ahora mismo hablando de los finados, que ahora mismo tenemos el Día de Todos los Santos. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí.